el primer taller del año, queríamos arrancar con poder trabajar con lo que sería la alimentación de los niños. Abordamos lo que es alimentación escolar, o sea, le pusimos ese título para poder trabajar lo que es la alimentación en casa y algunas estrategias para implementar en la escuela, si ya sea qué llevar, si llevar plata o no, cómo realizar un desayuno adecuado antes de ir a la escuela. Y alternativas que lo que tiene que ver en torno a los torneos, por ejemplo, o a los festejos de los cumpleaños que se dan a nivel de las escuelas, para que bueno, los papás, y había muchos docentes también, que eso nos agradó muchísimo, puedan, digamos, conocer de que hay otras estrategias y que nosotros somos también parte responsables de poder brindarles a los niños un entorno saludable. Bien, lo que tiene que ver con viandas, cómo cocinarle a los niños, se ha dado en este tiempo también mucho en determinados establecimientos el tema de los kioscos saludables, ¿cómo es eso? Sí, de eso también hablamos un poquito, de que la verdad en el caso de las jornadas que tenemos en nuestra provincia, que son de 4 horas, no es necesario, sí, un adecuado desayuno y sí, por ahí conocer que hay otras alternativas distintas a lo que es lo ultraprocesado que se encuentra en los kioscos únicamente y no encontramos por ahí otro tipo de alimentos más saludables. En estos talleres está todo organizado, primero se enseña cómo cocinar, cómo es, digamos, el diagrama, cómo tiene el diagrama. Esta modalidad fue mixta, ¿sí? No fue 100% práctica, porque queríamos iniciar que, digamos, que todos conozcan en qué situaciones encontramos y cuál es la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los niños en edad en escolar, cuáles las características del ambiente obesogénico y cómo podemos trabajar para eso, ¿sí? Porque a veces minimizamos pequeñas cosas que se dan tanto en el hogar como en la escuela, entonces es importante reconocer cuáles son los factores que desencadenan y llevan a que esta prevalencia esté en aumento constante y de que no podamos ni siquiera detenerla, ni aún bajarla obviamente, pero poder conocer eso y en base a eso trabajar con estrategias. Y por último trabajamos con las herramientas prácticas, que era hacer algunas preparaciones simples para que podamos ofrecer a los niños como desayuno o ya sea como una colación, pudiendo, digamos, disminuir lo que es el contenido de azúcares simples, utilizando más harinas integral para darle el uso adecuado de las fibras y los minerales que se encuentran en las cubiertas externas de los granos. Y saber que, digamos, no hace falta hacer grandes preparaciones, hicimos todas muy, muy rápidas, muy simples, y que a los chicos les podemos dar otras alternativas. El año pasado, recuerdo, hicieron un estudio en lo que es en lo que fue el hospital, toda la población del hospital. ¿Hay algún tipo de estudio de los niños, de cómo se alimentan, cómo está la población en eso? Los últimos datos que tenemos son del PROSANE y son del año 2013 el último. Este año se está organizando la nueva encuesta de factores de riesgo, así que vamos a tener datos más actualizados. Y esa es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra provincia, que es el 45%. Es decir, es alarmante, parece que no, pero es la mitad de los chicos que están con sobrepeso o obesidad. Carola, bueno, de alguna manera ya empezando a diagramar también lo que se viene, los próximos talleres, las actividades que siempre realizan aquí también en conjunto. Sí, sí, este es el primer taller que realizamos y bueno, y de ahora en más tenemos ya planificado los talleres en forma mensual. Así que bueno, eso también para que la comunidad esté atenta, vamos a abordar distintos temas, según también lo que la comunidad nos quiera solicitar o nos quiera pedir. También tenemos un Instagram y un Face, que es Nutrísimas, después lo vamos a pasar, donde vamos a subir todas las recetas, hoy subimos los vivos, todo como para que bueno, la gente que por ahí no pueda asistir pueda también tener la participación, aunque sea desde el celular o desde el teléfono, ¿no? Así que bueno, sí. Y la participación en el taller de hoy, ¿cómo? Hay un ida y vuelta, ¿no? Con el público, se interactúa, todo. Sí. La verdad que hoy estuvo lindo, vino mucha gente, como ya estamos acostumbradas. Esto de los talleres nos ha sido bastante productivo. Así que hicimos las recetas, cocinamos, la gente pudo conocer algunos métodos de cocción, ver qué se puede incorporar también en algunas preparaciones. Por ejemplo, incorporamos mucha verdura y mucha fruta en preparaciones dulces que por ahí la gente no sabe que se puede realizar y que por ahí a veces los niños también les cuesta comer, ¿no? Entonces, bueno, incorporamos también algunas recetas. Por ejemplo, yo hice una torta de zanahoria, que tenía zanahoria y manzana con poquitos ingredientes que todos pueden tener en la casa, fácil, rápido y rico, sobre todo. Guadalupe, bueno, frutas, muchas frutas,
nos decía Carola, todavía tenemos días lindos, pero va a cambiar ya con el otoño, se viene el invierno también. ¿Cambia la alimentación en ese sentido? Sí, bueno, nosotros nos vamos adaptando en general a todos los alimentos que hay disponibles según la estación. Pero bueno, gracias a Dios ahora hay como mucha más accesibilidad en cuanto, no digo desde lo económico, porque por ahí no es tan accesible, pero sí en cuanto a la variedad. Sí, ya esto de las frutas de estación pasa a un segundo plano y por ahí tenemos hasta mitad de año sandías, encontramos mandarinas todo el año, nos encontramos con un mango por ahí que no sabemos de dónde viene. Entonces hay un poco más de accesibilidad, pero sí estamos acostumbrados por una cuestión tradicional también y de necesidades energéticas que por ahí no están tan vinculadas con la obesidad, con la actualidad, a durante el invierno, ¿sí?, consumir alimentos mucho más calóricos porque, bueno, había que soportar el frío. Bueno, nuestro medio ambiente por ahí cambió un poco más y ni nos movemos tanto, ni por ahí pasamos tanto tiempo expuestos al frío, en el exterior, y seguimos teniendo los mismos hábitos. Entonces sí, en general en invierno se comen cosas un poquito más elaboradas, más calentitas, pero no necesariamente tienen que ser más calóricas. El consumo de frutas es todo el año, por lo cual uno tiene que ir buscando alternativas como las que mostramos hoy para seguir comiendo frutas y verduras. Y todo depende de los hábitos. En realidad los hábitos, por suerte, nosotros podemos cambiar, trabajamos con estrategias para el cambio, no es solamente conocer. En los talleres lo que nosotros hacemos es tomar conocimiento. Bueno, nuestro objetivo es que la gente tome conciencia, que es cuando la persona puede experimentar y poner en práctica esto que decimos en la teoría, que parece que queda como en la nube. Bueno, esto que puedan venir en el taller, puedan trabajar, puedan ellos mismos darse cuenta que es un ratito. No debemos hacer media hora, creo, en cada mesa con cada receta. Entonces, es un rato, no es tan difícil, capaz tardamos más en la cola del supermercado y gastamos mucho más. Entonces es muy importante para nosotros la experiencia. Y durante el año pasado trabajamos, bueno, con todas las preparaciones. En este caso quisimos hablar puntualmente de esto porque notamos que hay, en la escuela se ha tornado un espacio más obesogénico, como decimos nosotros, aquellos espacios que favorecen la obesidad. Siendo que la escuela en sí misma tiene que ser un ámbito de educación. Pero está tan metido en la piel y tan naturalizado el consumo de alimentos que son nocivos que no nos damos cuenta. Y la escuela tampoco se da cuenta. Entonces, como decía Nati, el kiosco saludable es una estrategia que viene porque ya hay kiosco, pero la escuela no necesita el kiosco. El kiosco, digamos, los niños no necesitan el kiosco. El kiosco está porque la escuela no necesita, porque es una fuente de ingreso. En realidad, el chico no necesita el kiosco dentro de la escuela. ¿Cómo están? Trabajamos en kiosco saludable. Pero bueno, vamos confundiendo las necesidades y nos vamos creyendo que los chicos necesitan comer durante 4 horas que están en la escuela, y si el chico no desayuna en la casa, desayuna en la escuela, y si el chico desayuna en la casa, en la escuela socializa. No está mal que desayune, pero como una socialización no tiene que cubrir requerimientos energéticos si ya desayunó. Entonces una tercer comida estaría fuera de contexto. Por eso a veces creemos que según las características individuales de cada establecimiento, la escuela puede decidir, en vez de dar un desayuno un día con tantos hidratos o un desayuno con lácteos y calcio, de poner un desayuno con fruta, en donde el chico empieza a descubrir y reconocer la fruta como un alimento, desde el ámbito educativo, un alimento saludable, necesario, y que no es pares, como también hablamos con el pares, que siempre el chico va a copiar al chico, no al padre. Es decir, el padre o la mamá o la docente tiene un cierto privilegio, más que el papá y la mamá, le dicen que coma. Bueno, no es lo mismo que se lo diga un compañero o ver un compañerito que come. Entonces, esa fue la idea un poco de hoy.